Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el director de Protección Civil del Gobierno del Estado, Aarón Palomo. Señor director, buenas noches, bienvenido a su casa. Buenas noches, Antonio, muchas gracias. Un saludo a tu amable auditorio y feliz año. Gracias, igualmente. Vaya, tenemos estos efectos del frente frío. ¿Ha estado lloviendo el día de hoy en todo el estado? Sí, afortunadamente tenemos toda la información que nos está proporcionando los directores municipales de Protección Civil. Mayormente en la costa ha habido lluvias ligeras de menos de 25 milímetros, ha habido viento y disminución de la temperatura, esto por la masa de aire frío que acompaña a los remanentes del frente frío número 24. ¿Hay afectación a la población civil? Afortunadamente no tenemos ningún reporte, simple y sencillamente el descenso de la temperatura ha hecho que la gente salga cubierta con sus suéteres, con los zapatos cerrados, bien abrigados, sobre todo los menores, es lo que hemos notado, los reportes de viento en el oriente del estado, lluvias ligeras en el oriente del estado, en la parte centro y sur, más nublado nada más, pero no tenemos ni una afectación por las lluvias. ¿Y cuál es el pronóstico para las próximas horas? Tenemos a través de la CONAGUA, el Servicio Meteorológico, nos indica que tendremos los próximos 24 horas el paso de este frente frío número 24, la cercanía del frente frío número 25 que está en las costas de Veracruz. Sin embargo, no hay una posible afectación por lluvias intensas, son mínimas las que están pronosticadas. Sin embargo, estamos atentos a los boletines que emite la CONAGUA y nosotros permanentemente en coordinación con todos los directores. ¿Es posible bajas temperaturas para las próximas horas? Así es, la masa de aire frío que acompaña a este frente frío y al 25 disminuirán las temperaturas según los reportes que tiene la CONAGUA. Y esto nos indica de que tenemos que estar atentos preventivamente con la población para que estén resguardados, si no tienen nada que hacer a la intemperie, y si tienen que salir, bueno, que salgan abrigados. Principal atención en menores, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿No ha llegado a los 10 milímetros la cantidad de agua que ha caído durante el día de hoy? No, ha estado entre los 2.5, 7.5, pero no ha llegado a los 10 milímetros, es el reporte que tenemos. En días anteriores en Celestún empezó a entrar el agua del mar, sin embargo ha disminuido, ha regresado a su normalidad. Estamos muy pendientes de la costa, de las embarcaciones, coordinados con la Naval, con la Capitanía de Puerto. Entonces, esto es parte de la política preventiva que tiene el gobierno del estado. Municipios que por tradición tienen siempre reportes bajas temperaturas, ¿podrían tenerlo en estos días? Sí, Abalá ha sido la temperatura más baja con 18 grados centígrados, perdón. En la parte de Sucacap, la parte de Tigre Grande, han disminuido las temperaturas, pero no extremas. Ha habido una disminución gradual, sin embargo, durante el día volvieron a ascender. Ahorita estamos nublados en la gran mayoría del estado. Sin embargo, estamos muy pendientes y muy atentos al comportamiento climático. Perfecto. Entonces, frente frío que entra sin mayor afectación para la población civil y van a continuar las bajas temperaturas. Eso es el reporte que tenemos. Nosotros, como Protección Civil, estar atentos a lo que pudiera suceder. Para nosotros es una herramienta muy importante lo que nos indique la CONAGUA a través del Servicio Meteorológico y, en caso de ser necesario, apoyar a las poblaciones, a los municipios que tuvieran alguna contingencia, habilitando los albergues del estado. Correcto. Don Aarón, ¿algo más que gusta agregar esta noche? Reportarle a la gente que estamos atentos al comportamiento climático, que estén muy atentos a los boletines, que tengan especial atención a la población, que se cuiden de las enfermedades respiratorias y recordarles que Protección Civil somos todos. Aarón Palomo, director de Estatal de Protección Civil, aprecio mucho la visita esta noche. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa, yo regreso, hay más información.